Hola, hola amigos. Tengo el placer de saludarles muy cordialmente al iniciarse la tercera serie de Telematch. Nos encontramos en Bad Tölz, una ciudad balneario de Baviera. Los artísticos frescos en las paredes de las casas son una de las particularidades de esta población. El reglamento de Telematch lo explicaremos dentro de breves instantes. De momento esperamos a Camilo, que aquí ya se encuentra ante nuestras pantallas, el presentador de nuestro programa, que aquí aparece y saluda a los dos equipos que se enfrentarán en esta oportunidad. Desde el estadio de Bad Tölz, Camilo también envió un cordial saludo a todos los amigos televidentes de Telematch en el extranjero. Como pueden ver, las tribunas están repletas de un interesado público que ya antes de iniciarse el encuentro está apoyando a su equipo. Estos son los huéspedes de Hirschau con la H, una localidad situada en el Alto Palatinado, al sudeste de la República Federal. Y estos son los locales que ya están ensayando su eufórico grito de batalla. Estos dos señores, mejor dicho, estos tres señores que acompañan a Camilo durante toda la jornada deportiva, son los jueces principales del evento de hoy. Las competencias de nuestro programa se desarrollarán sobre el hielo, sobre esta cancha que normalmente en los meses de invierno es escenario de emocionantes partidos de hockey, y ya estamos en la primera competencia. Cada uno de estos pintorescos avestruces, como ustedes quieran llamarlo, tienen que reunir flores. En total hay 10 flores que deben ser recogidas en el menor tiempo posible. Cada ave tiene en el pico un gancho con el que tiene que levantar, aquí lo ven ustedes, la flor para llevarla a toda velocidad hasta el nido donde se encuentra su compañera de equipo. Esta tarea no es nada fácil, como parece. Todas las flores que caen no son contabilizadas. El tiempo máximo establecido es de 3 minutos. Aprovecharé estos instantes para recordarles las reglas de Telematch. Son en total 11 juegos diferentes que se valoran con 2 puntos cada uno. Cada equipo tiene un comodín que puede utilizar en la competencia que crea conveniente. De vencer en ella recibe 4 puntos en vez de 2. Pero retornemos ahora al campo de juego. Sobre los dos equipos y sus componentes hablaremos más tarde. Esta primera competencia va llegando a su punto final y todo parece indicar que tanto ustedes ante sus pantallas como nosotros en el estadio de Bad Tölz pasaremos momentos muy agradables. Finaliza la primera competencia. Los jueces contarán las flores reunidas por cada equipo en sus respectivos nidos. Primero las flores de los visitantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores para el equipo de Hirschau. Y ahora las de los locales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flores.
7 flores para el equipo de Bad Tölz. Gran alegría en las tribunas por haber conquistado los dos primeros puntos del evento. 2-0 para los locales de Bad Tölz, que llevan la letra T. Los visitantes de Hirschau llevan la H. Pero ya comienza dentro de breves instantes la segunda competencia. Achtung. 3, 2, 1. En este emocionante juego, en este segundo juego, se enfrentarán dos amazonas por equipo. Cada una de ellas tiene 25 pelotas que por los 4 agujeros tienen que hacer caer en la red, en este recipiente tan grande, en esta red. Solamente se contarán los esféricos que caigan a la red. No olvidemos que las jovencitas se encuentran sobre el hielo. Esto eleva el grado de dificultad de esta tarea. Ha pasado un minuto de los 2:15 que como máximo tiene cada equipo. En el reloj a la izquierda pueden también ustedes sufrir con el equipo que hayan decidido apoyar en este programa. Faltan 15 segundos. Las amazonas luchan hasta el último instante. El último intento de Hirschau. ¿Va a lograrlo? Se dispone a tirar. Y tira. Bad Tölz también trata de aumentar su marcador y finaliza la competencia. Los jueces contarán ahora los tantos obtenidos por cada equipo. Ya se ha realizado el recuento y los jueces confirman 8 pelotas válidas para Hirschau. Los locales de Bad Tölz lograron meter 2 pelotas más que los visitantes. Los 2 puntos de la segunda competencia se quedan también en Bad Tölz, que aumenta el marcador a 4-0. Una vez más aparece el resultado parcial después de la segunda competencia. Bad Tölz 4, Hirschau 0. Curling a la telematch, así se podría llamar la tercera competencia. El equipo de Hirschau se anota un tanto. Todo parece indicar que quieren acortar la ventaja. Bad Tölz tiene mala suerte, el disco pasó por un lado. Las reglas de este juego son las siguientes. Telematch ha transformado un poco el curling, que es una tradicional disciplina deportiva de los Alpes, un deporte muy popular. Cada equipo tiene 9 discos, es decir, 9 tiros. Con estos discos el muñeco de nieve tiene que ser empujado hasta un lugar previamente marcado y determinado. Si ninguno de los equipos logra esa meta, ganará aquel que se encuentre más cerca. Hirschau, dritter Schuss. Tercer tiro de Hirschau. Y pasa por un lado. Hirschau pierde su tercer intento. Uy.
Las damas de ambos equipos no parecen estar en buenas condiciones en esta oportunidad. Los nervios juegan también un papel muy importante. Cada equipo está representado por dos damas y dos caballeros. El juez indica que después del cuarto tiro se acondicionará nuevamente la pista sacando los discos. Lindo tiro, el muñeco casi ha llegado a la meta. ¡Oh, mala suerte! Pero esto le puede pasar también al mejor jugador de curling. A continuación se preparará nuevamente la pista para los últimos 5 tiros. Los candidatos están algo nerviosos, no se lo puedo negar. Para los unos significa acortar la ventaja al ganar la competencia y para los otros quiere decir casi haber vencido en esta edición de Telematch. Camilo comprueba si efectivamente cada equipo cuenta solamente de 5 discos y la competencia puede continuar. El quinto tiro para Hirschau. Atención, tira y... mala suerte para el jugador de Hirschau. Ahora el equipo local. Se prepara para tirar. Tira y vamos a ver. Y da en el blanco. Está recuperando el campo perdido. Un tiro brillante en las tribunas, desbordantes de alegría en esta oportunidad. Ahora nuevamente Hirschau. Esta amazona se prepara para tirar. Toma impulso y lo hace. Y este tiro da en el muñeco, pero por el lado equivocado. El muñeco se aleja de su meta, así y realmente no podrán ganar. No. Battles en la partida, tira y da en el blanco, muy pero muy bien. El muñeco ya parece haber llegado a su posición final. Una fantástica demostración de fuerza y puntería. Muy buen tiro de Hirschau. Y ahora, el último tiro para los visitantes de Hirschau. Vamos a ver, lamentablemente por un lado, el disco pasa por un lado y así pierde su última oportunidad. El público espera con expectativa el veredicto de los jueces. Todo parece indicar que también estos dos puntos se quedarán en poder de los locales. El muñeco de nieve de Battles ha alcanzado la posición que indica la meta y así, por tercera vez, los puntos se quedan con los jugadores locales. 6-0 para Battles. Hirschau tendrá que esforzarse para cortar esta ventaja, ya considerable, lograda por los anfitriones. Sin perder un segundo, continuamos con la cuarta competencia. Presenciaremos una interesante carrera de esquís. 5 corredores por equipo que ven ustedes acá se encuentran sobre esquís que han sido divididos en 3 partes. Todos se agarran de una cuerda que no deben soltar. La carrera consta de 2 vueltas.
El primer cambio de pista sobre la recta. Los corredores de Bartels cambian a la pista exterior y Hirschau a la interior. El próximo cambio se realizará en la próxima recta. Cada equipo parece un 100 pies sobre una pista de hielo, ¿verdad? Cada segundo que pasa, los visitantes de Hirschau ganan cada vez más terreno. Dentro de unos segundos, el próximo cambio. Aquí veremos el próximo cambio. Hirschau a la cabeza. El equipo visitante lucha enfurecidamente por conquistar los dos primeros puntos y parece que lo van a conquistar. Hirschau gana la carrera en 1 minuto y 56 segundos. Espectacular la actuación del equipo visitante, que se alegra con un público que merecidamente se llevan estos dos primeros puntos. Bartels cumplió su tarea en 1 minuto y 59 segundos, pero lamentablemente 3 segundos más tarde que Hirschau. Damit ist Hirschau 3 Sekunden schneller, gewinnt diese beiden Punkte. Spielstand somit nach dem 4. Merecidos los aplausos para Hirschau por los dos primeros puntos conseguidos. El marcador indica 6-2 para Bartels después de la cuarta competencia. El próximo juego promete ser emocionante. Los locales de Bartels jugarán con su comodín. Quiere decir que si ganan, doblan sus puntos. Achtung. 3. Achtung, nicht anfassen noch. 3, 2, 1. Tres jovencitas por equipo tienen que transportar tres bolsas unidas entre sí por una cuerda a través de estos difíciles anillos. Son en total 8 anillos por los que tienen que pasar las bolsas y las amazonas. Esta competencia puede considerarse como la más importante para Bartels, que pone en juego su comodín. Aún no se puede decir nada sobre el resultado de esta competencia. La primera candidata local pasa por el último anillo. Regresa rápidamente al punto de partida para lanzarse nuevamente a la pista con otras tres bolsas. Pero desde nuestras cabinas no podemos reconocer claramente al equipo que lleva en este momento ventaja. Ahora sí se reconoce claramente la ventaja del equipo local. La primera amazona pasa por el último anillo. Luego la segunda. Y ahí viene la tercera. Nueva victoria para Bartels, para los locales, que por haber jugado con su comodín, se llevan 4 puntos y el público se alegra. ...10-2 para los locales de Bartels. Y ahora seguimos con la sexta competencia. Se trata de una novedad en Telematch, una innovación. Por los dos puntos siguientes se enfrentarán los entrenadores, los preparadores de los respectivos equipos.
Nadie sabe en qué consiste el concurso. Las indicaciones se encuentran en un sobre cerrado que Camilo tiene en este momento en las manos. Pobres entrenadores, tienen que unir hasta llegar a la meta todos los pedazos de cuerda que, por hacer la tarea más difícil, son de diferentes longitudes y diámetros. Desde la partida hasta la meta son exactamente 20 metros. Este juego no se probó con anterioridad, de tal forma que los 5 minutos establecidos como tiempo máximo pueden ser prolongados si los jueces lo consideran necesario. Mientras los preparadores se afanan por cumplir su tarea en el menor tiempo posible, aprovecharé estos instantes para contarles algo sobre estas dos localidades. Battles, desde donde les hablamos, es desde hace más de 100 años ciudad balneario. Anteriormente fue, y esto por muchos siglos, un importante centro de intercambio comercial. Con los bañistas también cambió el ritmo de vida de los habitantes de Battles. La principal industria es ahora el turismo. Sus baños termales gozan de prestigio internacional, así también los frescos que se pueden apreciar en las paredes de las casas. Mientras que los dos entrenadores se esfuerzan por cumplir satisfactoriamente su tarea, se ha permitido unas palabras sobre Hirschau, situada en el Alto Palatinado. Su tradición se remonta al siglo XIII. Apenas cuenta con 5.500 habitantes y el turismo moderno pasó por sus fronteras sin afectarla. Por lo menos hasta hoy día, ya que después de cada programa de Telematch se popularizan los nombres de las ciudades que se enfrentan. El valor propagandístico del programa es incalculable. Una de las más importantes fuentes de trabajo de sus habitantes es la extracción de arena de cuarzo que se utiliza en las fábricas de vidrio cercanas. Das ist ein Spiel, das auch unsere Kameraleute heute zum ersten Mal sehen. Das haben sie auch noch nie gesehen. Haben sich ganz schnell auf die Geschichte jetzt eingestellt. Immer wieder mal kurz nach hinten schauen, um zu sehen, was. El público sentado en las primeras filas da consejos, grita sus consejos, creyendo saber mejor cómo se hacen los nudos. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Ja, es sieht natürlich jetzt so aus, als ob Hirschau einen gehörigen Vorsprung hätte, aber es heißt ja auch, mal sehen, wer die langen Seile zuerst nimmt und die kurzen erst später. Das bringt natürlich eine gewisse Verzögerung mit sich. Mit guten Ratschlägen aus der ersten Reihe wird man auch noch bedacht. Hirschau lleva ventaja. Le faltan 5 metros de los 20 que tiene la pista. Los habitantes del Palatinado se caracterizan por ser constantes. Aproximadamente falta un minuto para que termine también esta prueba. Noch eine Minute. Faltan 30 segundos para que termine el tiempo establecido, pero todo parece indicar que habrá que prolongar los 5 minutos, pues a pesar de que se encuentre el candidato de Hirschau cerca de la meta, es muy difícil hacer los nudos. Wollen Sie die Zeit also auf 6 Minuten heraussetzen?
Los jueces conceden un minuto más a cada equipo. Also noch genau 57 Sekunden. Faltan 45 segundos. Na ja, schauen wir jetzt die ganz kleinen Stückchen an. Los últimos 20 segundos. Kershaw a la cabeza. Le faltan muy pocos metros para llegar a la meta. Solamente son centímetros. Y llega a la meta faltando solamente un segundo antes de que finalice la prolongación. No le falta nada de emoción a esta competencia. Los huéspedes han recuperado dos puntos. El nuevo marcador indica una ventaja de 10 a 4 para los jugadores con la T en el pecho y la espalda. Atención, 3, 2, 1. Cada equipo se presenta con dos muñecos de nieve. Uno de ellos tiene que atravesar los obstáculos de la pista. El segundo tiene que empujar una gran pelota. No olvidemos, señoras y señores, que nos encontramos sobre el hielo. A la cabeza el muñeco de Backfield. Ahora espera a su compañero de equipo que viene con la pelota. Ambos equipos han desarrollado sus propias técnicas para vencer los obstáculos. Estas subidas, bajadas, entrar a la casa, etcétera, etcétera. Pero qué pasa ahí, un muñeco se ha caído. Es el de Kershaw y abandona. Cosa que se ve muy rara vez en telematch. Los dos puntos para Bartels. El resultado es confirmado por uno de los jueces. Bartels gana la competencia. 12 a 4 es el resultado parcial. Dadurch ergeben sich zwei weitere Punkte für Bartels. Spielstand nach dem siebten Spiel 12 zu 4 für Bartels. Kershaw juega ahora con su comodín. Esto significa que podría conquistar 4 puntos si logra vencer a continuación en esta competencia. 12 a 4 el marcador parcial. Cada trineo lleva a un jugador y es empujado por un segundo, por un compañero. La tarea consiste en destruir que en cada vuelta uno de los globos colocados en la pista. En total son 8 globos y veremos ahora si Kershaw puede acortar la ventaja. Thank you.
El último start para Hirschau, que lleva una clara ventaja. Parece que valió la pena sacrificar el comodín. Dos minutos nueve segundos para Battles y dos minutos seis segundos para Hirschau, que por la diferencia de solamente tres segundos se lleva cuatro puntos. Hirschau hat das Spiel gewonnen, gewinnt auch den Joker. Doce a ocho indica el nuevo marcador parcial. En Telematch todo es posible, también la aparición de burros en la pista. Enseguida se enterarán para qué. Carreras de burros sobre el hielo. No se trata únicamente de una prueba de velocidad, sino también de habilidad y agilidad. Las largas orejas también tienen que pasar por los arcos sin hacer caer las varillas. La prueba consta de dos vueltas. Apenas 21 segundos necesitaron los visitantes para la primera vuelta. Wir werden gleich die Zeiten kennen und dann werden wir sie aufschreiben, damit Sie auch zu Hause mitverfolgen können, wie diese Zusammenrechnung erfolgt. Hier haben wir für Sie eine Tafel stehen. Aquí tenemos una pizarra, amigos televidentes, en la que los jueces inscribirán los tiempos parciales de cada uno de los equipos. Hirschau con 21 segundos en la primera vuelta y Battles. Vamos a ver cuántos segundos. 24 segundos para Battles, que pasan a la pizarra de la primera vuelta. Listos para la partida de la segunda vuelta. Zweiter Durchgang. 3, 2, 1. Los equipos cambian las pistas y comienza la segunda vuelta. Battles hace caer una varilla, mala suerte. El burro local tiene que pasar nuevamente por el arco. Con ello, la ventaja de Hirschau es decisiva. Hirschau, 24 segundos. 24 segundos para Hirschau en la segunda vuelta. Entonces, en las dos son exactamente 45 segundos. Battles ya no tiene ninguna posibilidad de ganar. Su marca en las dos vueltas es de 1 minuto y 2 segundos. Exactamente, 1 minuto, 2 segundos. Ahí tienen ustedes el marcador. 12 a 8, dieses Spiel gewann Hirschau. Estos dos puntos también se los llevan los visitantes de Hirschau, con lo que el encuentro se pone cada vez más interesante. 12 a 10 indica el marcador parcial. El público está cada vez más entusiasmado, como podemos ver en estas escenas. Comienza la cuenta atrás del juego número 10. Estos dos gigantescos payasos tienen que tender una gran mesa. Primero los cubiertos, ahí los ven ustedes, cuchillo y tenedor. Oh, el cuchillo de Battles se cae de la mesa. Antes de seguir adelante tiene que recogerlo. En esta competencia también se pone a prueba la velocidad y agilidad de los candidatos. Ahora una gran jarra de cerveza como las que se toman en Múnich y en todo Baviera. Como buen pueblo bávaro, se está rindiendo honores a las bebidas tradicionales de la región sur del país alemán, la rica cerveza. Los candidatos saben muy bien que esta prueba es decisiva. Se juegan el todo por el todo. El candidato de Hirschau parece tener pasos de 7 millas. Lo que ahí lleva es una gigantesca salchicha.
con mucha gracia regresa nuevamente a la partida. Aquí lo ven ustedes cómo corre con sus grandes zapatos. Y ahora, con mucho cuidado, tiene que llevar 10... Les voy a dar el nombre alemán. En alemán se llama Knödel, una especie de croquetas típicas de la región. Se las hace de pan duro mezclado con huevo y perejil. Se las pone a hervir en agua y se sirven con nudos de chancho y chucrut. Este es un plato delicioso, tradicional de la región bávara y de... también en Austria y en partes de Suiza. Bartels tiende primero la mesa, ahora tiene que traer a su huésped, por supuesto. La competencia se ha ganado cuando este tiene el cuchillo y el tenedor en las manos. Los huéspedes esperan en sus respectivas sillas y llevarlos hasta la mesa no es nada fácil. Aún no se puede decir cuál de los dos equipos ganará. Si lo hacen los visitantes, quedan empatados a 12 puntos antes de comenzar el último juego. Hirschau a la cabeza. Ven ustedes cómo se apura el payaso de Hirschau. Y parece que la victoria, efectivamente, la victoria es de los visitantes. No queda más que desearles buen apetito a los huéspedes y al gran payaso de Hirschau. El tiempo de Bartels es de 2 minutos con 58 segundos. Y por tercera o cuarta vez hoy día, Hirschau saca una ventaja de 3 segundos. Also war Hirschau schneller, die beiden Punkte gewinnt Hirschau. Spielstand damit 12 zu 12. Gran emoción en Bartels. El marcador indica el empate. Ambos equipos cuentan con 12 puntos. La última competencia también es una carrera contra reloj. Die Schneeschieber stehen hinten am Haus und dort werden sie jetzt geholt. 3, 2, 1, so. Und jetzt hat das Spiel begonnen. Partida. Pero ha nevado, pero por supuesto nieve a la telematch. Las jovencitas tienen que llevar con los limpianieves la mayor cantidad posible hasta detrás de la línea de la meta. Allí se encuentra un compañero de equipo que con una pala carga una balanza con la nieve recogida. En los meses de invierno, estas poblaciones alpinas tienen nieve suficiente. No es ninguna sensación si una pequeña aldea queda completamente incomunicada debido a las grandes masas de nieve. Emoción hasta en los últimos minutos de nuestro programa desde Bartels, una final digna de presenciarse. Los últimos minutos de nuestro espacio y siguen luchando los dos equipos de Bartels y Hirschau por transportar la mayor cantidad de nieve posible. Faltan 15 segundos.
Faltan apenas 4 segundos. 3, 2, 1 y termina la competencia. Esperemos unos instantes hasta que los jueces den a conocer el resultado oficial. Todo parece indicar que ganaron los visitantes, que se están alegrando en estos momentos. Batulz llevó a la balanza 8 kilos y 250 gramos de nieve. Hirschau, 12 y medio. Nadie lo hubiera creído después de la ventaja que llevaban los locales, pero en Telematch todo es posible. El encuentro entre Batulz y Hirschau está decidido. Ambos equipos lucharon hasta los últimos segundos. El resultado final es de 14 puntos para Hirschau y 12 para los locales de Batulz. Todos ellos reciben el merecido aplauso con el agradecimiento. Los últimos tramos de este importante clásico. Canal. Y pudo derrotar por cabeza a la yegua que cayó con todos los honores tercero compartido.